boxeo Taizu, que data de la dinastía Sun, puede ser clasificado geográficamente en escuela norteña y escuela sureña. El sur de China se caracteriza por sus regiones lacustres, donde la navegación fluvial es el principal medio de transporte. De allí que se da importancia a las manos. Por el contrario, en los vastos parajes del norte, el caballo es la principal forma de transporte, y de ahí que se dé importancia a las técnicas de las piernas. Aquí radica la diferencia entre ambas escuelas.各朝各代在开国之初都是以武建国的，因此帝王精通武术的不乏其人。宋太祖赵匡胤就是一个例子，他的武术先是盛行于我国北方，然后再流传到南方，成为风格迥异的北太祖拳和南太祖拳。今天我们中国武术的节目，我就要为您介绍宋朝开国之君赵匡胤所创的 太祖拳。Existen pocos registros escritos de las artes marciales. A fines de la dinastía Ming, Xi Shi Huang, en su libro Nuevos Anales, dedica el volumen 14 a un compendio de técnicas de boxeo e indica que hasta ahora el emperador Taizu de la dinastía Sun posee 32 posiciones de boxeo largo. De esto podemos ver que el boxeo Taizu ya tenía una larga historia antes de la dinastía Ming. De la dinastía Sun, Zhao Guanyin fue militar antes de llegar a ser emperador, y antes de eso anduvo errante haciendo demostraciones artísticas y practicando artes marciales. Por eso, los artistas errantes del sur siempre colocan el retrato del emperador Taizu en un altar, donde lo veneran como el patrón de las artes marciales. En el norte de China existe una técnica denominada boxeo largo, que se comenzó a propagar después de que Zhao Guanyin terminó con las cinco dinastías y fundó la dinastía Sun. De ahí que se le denomine boxeo Taizu o del fundador. La técnica del norte se denomina boxeo largo Taizu y es menester tener una base en artes marciales para aprenderlo. Es una forma muy ágil de boxeo que hace énfasis en el uso de los pies.
¿Por qué se le llama boxeo largo? Se le denomina así debido a que cubre muy rápidamente objetivos distantes y sus movimientos son continuos, como el largo cauce de un caudaloso río.是我为您演练的一套宋太祖二路长拳。太祖拳经过千百年的绵传，究竟保存了多少宋太祖的真髓，已无从查证了。不过到了近代，宋太祖长拳有了演变，北方五大拳派划拳、查拳、洪拳、炮拳和弹腿就是由宋太祖长拳演化而成的。 El estilo Pao o del cañón, según la leyenda, es herencia del mismo emperador Taizu de la dinastía Sung. El estilo Cha, que hace hincapié en el avance y la retirada, fue introducido por un personaje de apellido Cha. Se caracteriza por los cruces de pasos y manos. Tiene un total de 7 movimientos, de los cuales el sexto es el más impresionante y hermoso. Estilo Hun, llamado también estilo rojo, se divide a la vez en grande y pequeño. Se dice que el grande es legado del emperador Taizu y el pequeño es obra de sus seguidores. Según algunos, se le llama grande por lo largo de sus movimientos, que consta de 6 en total. El estilo Hun pequeño consta de 4 movimientos. Allí radica su principal diferencia. Debido a factores humanos y geográficos, existen diferencias entre la escuela norteña y la sureña del boxeo Taizu. La escuela sureña posee un total de 6 técnicas, de las cuales 3 son básicas y de carácter práctico. Estas 3 son 3 combates, 4 puertas y un camino. Las otras 3 son variaciones poco practicadas, con golpes laterales de la mano, con los dedos y los 3 platos. La principal característica de la escuela sureña es que cada movimiento tiene su significado, incluso la pose de invitación. La misma representa los 4 mares en una mano y los 5 lagos en la otra, dando a entender que dentro de los 4 mares y 5 lagos todos somos hermanos. La pose no solo es de cortesía, sino que también puede ser utilizada para atacar o defenderse.
La primera técnica básica de la escuela sureña del boxeo Taichu se llama tres combates y actúa en coordinación con el chi o aliento vital. ¿Por qué tiene este nombre? Se debe a que se dan tres puñetazos con cada paso y el movimiento se repite tres veces. Para practicar bien su uso en ambos costados, al terminar la técnica de un lado, se la repite del otro lado. Su interés es saber cómo atacar y defenderse, tanto en la derecha como en la izquierda. La técnica incluye echar la fuerza, recoger la fuerza, concentrar fuerza, atacar, defensa con la mano, caratazos y se hace en pose de caballo, procediéndose a moverse con paso deslizante. La técnica de los tres combates se le conoce en Fujian como fondo de combate. Su forma de lucha, poses y fundamentos proceden del boxeo Taichu y es la forma más elemental de combatir. Sus movimientos son sencillos y sus pasos rectos. Como se han popularizado estas técnicas de la escuela sureña, de ahí que se le han dado nombres que faciliten la memorización de las mismas. Por ejemplo, a la técnica de los tres combates se le denomina dos dragones salen al mar, con relación a sus pasos. Cuando se inhala y se concentra el aliento en las manos, se le llama manos yin y yang. Igualmente, cuando se exhala, se le llama rugido de león. La segunda técnica del boxeo Taichu se le llama cuatro puertas, que es una ampliación de los tres combates. La técnica lleva el ataque y la defensa a los cuatro costados. Sus movimientos son muy ágiles y tiene una gran fuerza de ataque. Si se le quiere hacer una comparación, los tres combates hacen énfasis en las técnicas profundas, mientras que las cuatro puertas procuran una mayor variación. Los tres combates buscan concentrar el aliento, lo que resulta más lento. Cuatro puertas es mucho más rápido y ágil en sus movimientos. La tercera técnica formal del boxeo Taichu se le llama un camino. Esta incluye empujar, agarrar, saltar, rechazar y dar ataques dobles. Todos estos nombres describen actos para derribar, aferrar,
golpear y empujar al contrincante. Esta es una técnica que dentro de lo duro lleva algo de blando. La violencia y el arrojo del ataque es el aspecto duro, mientras que sus movimientos intermediarios son un tanto blandos. Por eso, la escuela sureña del boxeo Taichu tiene blandura dentro de su dureza. 无论基础拳法也好，正式拳法也罢，在练太祖拳的时候，有几项基础对练是不可忽视的。基础对练就是两个人一起对练，目的无非是要练好扎实的根基和灵敏的身手。 El ejercicio mutuo ejercita las manos y las piernas. Las manos deben ser consistentes y los pies firmes. También se ejercitan las caderas y la cintura. Su objetivo es reforzar y dar consistencia a la parte baja del cuerpo. También se practican el ataque y la defensa. Uno ataca mientras que el otro se defiende. Otro ejercicio consiste en el bloqueo con las manos y su objetivo es ejercitar la habilidad de asir al contrincante con las manos. Así, una vez esté uno combatiendo con un adversario, se le aferra y no puede escapar. Nuevos anales, aparte de las 32 posiciones del arte del boxeo Taichu, también se mencionan el boxeo de seis pasos, el boxeo del mono y otros. El boxeo del mono es muy característico, ya que imita al mono y es muy versátil, interesante y práctico. En medio de la técnica del mono de ambas escuelas del boxeo Taichu, podemos observar las diferencias que existen entre ellas.太祖拳是丰富繁茂的，我们不敢说它是全部创自宋太祖赵匡胤的，但是可以肯定的是，宋太祖是一个爱武重武的天子。以当时的社会背景看来，帝王既然爱武重武，天下武艺尽归帝王家，也不是不可能的了。今天太祖拳我就为您介绍到这了，谢谢您收看，同时欢迎您下周同一时间继续观赏。 中国武术，再见。